Dios, escucha, Dios te bendiga. El mal está muy cerca. El mal abre hoyos en la tierra. Esconde el sol. El mal viene de lo que no es de aquí. Hay que tener cuidado. Esos doctores no curan, sino reparten el mal. La muerte. ¿Y a qué se dedica si no es indiscreción? Soy médico. Me llamo Raúl. Raúl Zamora. Qué bueno, porque ahí en el pueblo solo hay uno. El del hospital. Bueno, aunque también hay muchos curanderos indios, pero la gente los visita mucho. ¿Qué tal la gente? Desconfiada y chismosa. ¿Y el pueblo? Siempre hay mucho frío ahí. ¿Hay indios ahí? Ah, sí, muchos. Sobre todo en los alrededores. En las barriadas hay muy pocos, pero igual la gente no los quiere. ¿Por qué? Bueno, porque son indios. Por favor, lleve todo eso a mi cuarto. ¡Adiós, doctorcito! ¡Ahí lo vengo a visitar! ¡Y cuidado con el frío! ¡Por las mañanas hay que barrer bajo las camas para sacar las nubes! Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Zamora. Qué bueno que ya vino. Lo esperábamos desde la semana pasada que nos avisó Don Tino. ¿No hubo novedad en el viaje? Ninguna. Me alegro. Pues espero que le guste el cuarto. Es uno de los mejores del hotel. La clínica va a quedar ahí pegadito. El baño queda enfrente y el agua se le calienta cuando usted la pida. El comedor es el cuarto del medio. Y para el desayuno puede pedir lo que usted desee. El almuerzo se lo servimos como a las 12:30. Muchas gracias. Ah, fíjese que mi esposo no pudo venir a saludarlo, es que está enfermito. Bueno, lo dejo descansar. Buenas tardes. Hablemos de la cuenta. No, no se preocupe, mañana lo arreglamos. Feliz tarde, doctor. Yo soy Tino, el molinero. Mucho gusto. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Todo bien, gracias.
Bueno, cuando usted diga, nos vamos. Sí, señora, un momento, estoy listo. Pase, por favor. Nos alegramos mucho de que ya esté aquí. Hasta mi mujer se animó al saberlo. Perdone que lo hicimos venir tan deprisa, pero... ¿Cómo siguió su esposa? Muy mal, doctor. ¿Quién sabe qué es lo que tiene, hombre? Buenos días, señor. Buenos en los de Dios. Buenos días. Ya ve, por fin vine a verla. Qué lindo el pueblo. Y su casa es preciosa. Todo de buen gusto. Qué linda su cama. Es antigua, ¿verdad? Era de mi abuelita. Dígame exactamente dónde le duele. La cabeza, la garganta, el pecho, todo el cuerpo, doctor. ¿Y es de todo el tiempo o solo de ratos? Casi todo el tiempo. Bueno, voy a necesitar que me respire profundo otra vez. Sí, doctor, dígame. Lo que tiene es una bronconeumonía. El tratamiento será inmediato, pero necesito que le hagan unas radiografías del tórax y exámenes de laboratorio. Esto es urgente. ¿Hay servicio para esto en el pueblo? Sí, en el hospital, pero si es necesario voy a la capital inmediatamente. Buenos días, don Tino. ¿Cómo siguió su enfermita? Muy bien, gracias. Más ahora que ya está aquí el doctor. Ah, encantado. Pues a ver cuándo lo vemos por aquí. Pronto. Don Tino. Mucho gusto. Nos vemos. No es nada grave. Hay que curarla. Ahora ayúdame. Oye, aquí la vamos a... Váyase aquí. Ay, gracias, mira, don aquí Tino. A la vuelta puede atenderla el doctor. El doctor Zamor. Una eminencia, señorita Arriaga. Una eminencia. Oye. Gracias, don Tino. Vamos a ver. Vamos a ver. Permiso. Sí. Es una mordida fea. Pero por fortuna no es honda. Sí, doctor, me duele. Ay. La historia de la señorita Arriaga no es muy larga, que digamos. A los 15 años, la señorita Arriaga se enamoró de un teniente de la guardia local. La dejó por una cantante que enseñaba hasta el ombligo. Dicen que como a los 30 años... tuvo sus quehaceres con un capellán de ojos azules. No. Que le daba buenos consejos a las muchachas. La del dinero es la señorita. Está chochando con la sobrina. Juro que a ella le va a dejar toda la herencia. Usted está bien enterado, ¿verdad? No, no es eso. Lo que pasa es que me acuerdo muy bien de lo que dice la gente. Por ejemplo, dicen que la Panchita. Ay, no. Mejor ya no te metas en negocios, mi amor. Necesitas descansar. Vos no sabes de eso. Mira, en el rastro venden uno usado, pero funciona bien. ¿Y no vamos a hacer fiesta? ¿Cómo no la vamos a hacer, Panchita? Todos los aniversarios de tus papás son fiesta para la familia. Y vamos a invitar al doctor, ¿verdad? Por supuesto que sí. El doctor es un encanto y además es un sabio. A ver, cuénteme más de ese sabio. Hay que ver cómo curó a mi tillita. Y ya levantó de la cama a la mujer de don Tino, que se estaba muriendo de puras enfermedades incurables. No seas babosa. Las enfermedades incurables no se curan. A mí esos de las universidades me parecen como muy presumidos. Con decirles que ni siquiera ha llegado a presentarse conmigo. Pero qué barbaridad, qué falta de cortesía. Al fin de cuentas, yo soy el jefe de la sanidad pública del departamento. Tiene razón, mi general. Tiene mucha razón.
Hay que dejarlo todo apagado para que no se venga un incendio. Esconde bien la olla, mijo. Pasado mañana volvemos. Ten cuidado, tata. Te van a agarrar. Ay, no creas. Los policías tienen mucho que hacer allá abajo, protegiendo la licorera, que es del señor presidente. Vos no necesitas de esto. Con los ladrillos que haces nos alcanza para todos. No seas burro, mijo. Con dos horneadas de olla vivimos 6 meses, todos los de la familia. Pero siempre tenés cuidado, tata. Espero la próxima semana. Pase. Parece mentira. Como si no fuera indio. Es increíble. Este doctorcito es demasiado liberal. Sí, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. ¿Para qué me buscas? Mi mujer está enferma, señor doctor. ¿No puede venir a verme? No, señor. Está muy mala. Tiene granos en el cuerpo y mucha calentura. ¿Dónde queda tu casa? Allí nomás, en la montaña. ¿Quién te dijo que vinieras a verme? Mi amigo, el Diego Rashtun. Él dice que vos nos curas a nosotros los naturales. Bueno, iré a ver a tu mujer. Vení por mí mañana. Zapatos no se puede caminar bien en la montaña. Sí, señor. Claro, con Kaite si se anda bien. Sí, señor. ¿Por qué decís que sí a todo? Pues, por respeto, tal vez. Si querés, descansamos un rato. No, sigamos. Es pura esta agua. El agua nunca es mala, señor. Esta solo conoce la montaña. Es cierto. Con el agua bautizan a la gente y la lavan cuando se muere. ¿Cuántas ovejas tenés? Bastantes. ¿Te gusta estar aquí? Tal vez sí. ¿No te gustaría estar en otro lugar? No hay. Patojo, cuando viene el tigre y se lleva una, ¿qué haces? Nada. ¿Qué te dice tu tata cuando se lo contás? Llora. ¿Y ustedes, cuando tienen hambre, no se comen las ovejas? No. ¿Por qué? Porque tienen nombre. Bueno, ya nos vamos. Adiós. Adiós, señor. Thank you.
¿Duermen todos aquí? Vivimos todos juntos aquí. ¿Hay letrina? ¿Excusado? ¿Cuánto hace que tu esposo esté enfermo? 17 días y una noche más. ¿No lo ha tratado el curandero? Sí. El brujo ha venido 3 veces. Pero a ella no se le quitan sus ronchas en el cuerpo, ni su dolor. Naturalmente. Ya no necesito estudiar más. Tu mujer tiene tifus exantemática. Tifus. ¿Y se va a morir? Voy a hacer todo lo posible para que no se muera. Hay que tener cuidado. De día y de noche. 6 tifus, 7 cantos, 9 tijas. Razón de la montaña, razón del cielo. ¿Quién es ese hombre? Es el brujo, el sacerdote de aquí. Su tata y su abuelo también eran. Doctor Zamora, puede pasar. Buenos días, general. Buenos días, doctor. Siéntese. Solo termino de revisar estos papeles. ¿Qué puedo servirle? En el cantón de Ismachí, que entre varias aldeas tendrá unos 200 campesinos, hay una epidemia de tifus exantemático. ¿Tifus? En este departamento no hay tifus. Según el informe de gobierno de este año, este es uno de los departamentos más sanos del país. Esa epidemia no tiene arriba de 3 meses de haber comenzado y ya murieron 12 personas. Tifus. Usted está loco. De suciedades de lo que padecen esos. Viven como cerdos y cualquier enfermedad pequeña se vuelve grave. Tifus. Si no se interviene de inmediato, la epidemia podría extenderse. Inclusive habría que imponer una cuarentena. Yo soy el jefe de la sanidad pública en el departamento. Y el único que puede catalogar esas cosas. En este departamento no hay tifus. ¿Entendió? Puede retirarse. Pobre gente, no les queda sino la fe en Dios y la alegría triste. Pero hablemos de lo que les falta. Comida, techo, respeto. No nos engañemos. En la iglesia no le rezan a los santos, sino a los idolitos que esconden en sus morrales.
No importa. Lo fundamental es que vengan a la iglesia. Es aquí donde van entendiendo que Dios hay uno solo. En sus oraciones ya mencionan santos católicos. ¿Usted cree que indios y ladinos se están entendiendo y fundiendo? Sí, y me parece bien. Ese es puro optimismo suyo, padre. Buen día, señor juez. Pase, doctor. Lo que tiene tu mujer es muy grave. Y lo peor es que se pueden contagiar todos ustedes porque están cundidos de piojos. Si no haces lo que te recomendé, te vas al diablo y no me volvés a hablar. Pero... dice el señor brujo. El brujo no sabe un carajo de esto, si no, no se estaría muriendo la gente. Sí. Es cierto. Pasado mañana vengo por vos. ¿Me pueden explicar qué es esto? Es el examen que le hizo el doctor Zamora al preso del otro día, el de las clandestinas de licor. Aquí habla de golpes. Le dijimos que teníamos órdenes, que reportara caída en el barranco por ebriedad, pero no se pudo. ¿Y por qué no lo convencieron? Porque no quiso. Y no teníamos órdenes. Háblenle inmediatamente al viejo doctor, al del hospital. Y no me vayan a venir con que no quiso. ¡Ese tiene que querer! ¿Entendieron? Sí, mi general. No, tata. No me cortes mi pelito. Por favor, tata. No mi pelito de mujer, tata. Déjala, Antonio. Después la curamos. Llegó la hora de quemar el rancho. Saca todo lo que te sirva. Todo lo que no es de trapo. Yo te ayudo a cargar a tu mujer.
quemar nuestros hogares. No vamos a quemar nuestras cosas. No, yo los voy a curar. No, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo los voy a curar, entiéndanme. No vamos a quemar nuestras cosas ni nuestros hogares como ellos. Dice mi tata que le mandes las medicinas y que muchas gracias, dice. Pasen dentro de un rato a mi clínica, a mi hotel. Vos conoces, ¿verdad? ¿Qué vinieron a vender? Cebollas y garmanzos, señor cura. ¿Hablas bien el español? Es que estoy en la escuela. Bueno, ya nos vamos. Es muy hermosa la muchacha. Sí. Muy hermoso. Thank you.
¿Qué pasó? ¡Panchita! ¡Panchita! Permiso, por favor. Yo voy a revisar. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No se sabe todavía. Ve y dile a Roberto que no se preocupe. Yo me quedo con la nena. ¿Sí? El pulso agitado no significa nada. Es consecuencia del susto. Doctor, me siento muy mal. No se preocupe. Ya le va a pasar. Si fuera necesario, me avisan. Voy a dejar unas recetas. Lo que necesita es un buen calmante. Sí, doctor. Dele dos pastillas para comenzar. Una cada 8 horas por 5 días. Bueno, enfermita. Pronto nos veremos. Doctor, me muero. ¿Qué te vas a morir, putísima? ¡Doctor! Muchísimas gracias y disculpe. No es nada serio. Claro que es serio. Mucho más serio de lo que usted cree. Pero por favor, dispénsela. Lo acompaño. No teme que esta ricura se vuelva angula, que es pecado capital. Se equivoca. Recuerde que Cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. La Biblia no dice que él y el apóstol Juan hayan ayunado en aquel banquete tan famoso. Las cosas buenas del mundo están para nuestra felicidad. Incluso las mujeres. Sí. Salvo para nosotros, los solteros profesionales. Pero no para usted, que está ya en edad de casarse. ¿Y solo casándose debe uno tener relaciones con las mujeres? Bueno, la Biblia habla de concubinas. Puede que ellas ofrezcan placer, pero no bendito. No lo entiendo. El peor error de la religión es prohibir los placeres. No piense solo en el hombre, también en la mujer. Piense en una muchacha inocente que no sabe lo que le espera por estar viviendo sin sacramentos y tener hijos bastardos. Es cierto. Pero cuando hay amor... Ah, mi querido amigo. Cuando hay amor, se olvida hasta el honor. ¿Experiencia personal, padre? No. De un amigo cercano, doctor Zamora. Pase adelante. María, preciosa. ¿Cuándo viniste? Vine al mercado con mi tía. ¿Y tu tata? Se fue a la costa a comprar. Dijo que se acabó el remedio para mi otro hermanito. Dale 2 cucharadas cada 4 horas. 2 cucharas. Cucharadas, niña. Las cucharas no se comen. ¿Qué más dice tu tata? Dice que te manda saludos. Y mi nana también. ¿Y vos no me mandas saludos? Qué linda te ves cuando te reís. Y cuando no te reís, también te ves linda. Y cuando estás dormida también. Está mentirosa tu boca. ¿Crees que me hinque y te jure que lo que te digo es verdad? Además, vos sabes perfectamente que sos linda porque te has visto en el agua. Yo no sé. Lo sabes, ¿verdad? Ya nos vamos. María,
Quiero verte otra vez, te lo ruego. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. Hoy vengo solo de visita. Ya no viene a vernos. Debe ser por tanto paciente que tiene. ¿Como que ya le llevaron los chismes? No, no. Bueno, sí. Pero usted está más allá de todas las envidias y las mugres. Ojalá así fuera. De todos modos, hay que cuidarse. No puedo dejar de atender a los pobres. De eso se trata, en parte. Pero usted es de los que siempre saben su camino. Bueno, así dice Panchita. Es la muchacha más lista de Centroamérica. No sea exagerado. Debe ser que ella está muy enamorada de usted. Bueno, me voy. Le dejo este rico pastel de almendras que hicieron en mi casa. Muchas gracias. Permítame regalarle estos duraznos. Los acaban de traer. Son los primeros del año. Están preciosos. Que Dios se lo pague. Bueno, que vengas cuando no haya enfermos. Ahora el enfermo soy yo. Gracias. Yo sé que ustedes son muy formales para tratar sus cosas, pero estoy desesperado por comenzar. Tu hija me gusta mucho y quisiera juntarme con ella. Aparte son los ladinos. Aparte son los naturales. Sí, pero ya es hora que los que se quieren se junten, porque los que se quieren son iguales. Vos y yo somos iguales. Eso no lo cree tu gente. Ni la mía. Lo sé. Lo sé muy bien. Pero eso no nos va a separar a ella y a mí. Yo no sé. Y ella tampoco. Bueno, pues, ¿qué diga ella? Es muy pequeña todavía. Ninguna mujer que quiere a un hombre es pequeña. Bueno, ¿qué diga ella? María, vení. El doctor viene a pedirte. Y yo quiero que digas lo que tenés en tu corazón. Thank you.
Nosotros, los principales, somos los cuidadores del honor de nuestra gente. Por eso está aquí el Antonio Shahil, hombre honrado. Tu hija se fue con un ladino. Sí, con un ladino. Sí, con un ladino. Un ladino. Sí, tata. Y vos diste tu permiso. Recibiste el regalo de costumbre. No recibí nada, tata. Tampoco di mi permiso. Pero la dejaste ir. Si eso sigue así, se va a acabar nuestro pueblo. ¿Y por qué se fue ella entonces? Yo no puedo pasar sobre el corazón de la muchacha. Esa la he visto metida en el cuarto del doctor. Se va de madrugada y con cara de desvelo. La india esa es casi igual que nosotras. A ver qué tiene ella que no tengamos nosotras. Ay, miren, el doctor es hombre y es soltero y se puede meter con quien se le dé la gana. ¿Qué jodidos les importa a ustedes? ¿Con qué platicando, va? ¿Y a quién le están bajando ahora el pellejo? No, señora. Si nosotras estábamos hablando de otra cosa. A trabajar. ¡Vamos, pues! Solo le vienen a quitar el tiempo a esta magnífica mujer que nos da también de comer. ¡A trabajar, dije, vamos! Mire, mejor cómase una su tortillita con frijoles. Ay, están recién volteados. Muchas gracias, Sol. Envidia lo que tienen esos trompudos. Ya sabe la última. El doctorcito se trajo a la india esa y está viviendo con ella. No. Dicen que a pesar de sus 17 años, ya tiene sus mañitas. ¿Con qué menor de edad? María. María. Despierta. Tenemos que hablar. No puedes seguir durmiendo aquí todos los días. Ya me reclamaron. Tienes que irte a vivir un poco donde el Diego Rashton. Diego es amigo de tu tata y también es amigo mío. Voy a buscar una casita para que vivamos los dos juntos. Está bueno. A ver, come algo. Estás muy débil. No tengo hambre. Déjame en paz. No te vas a componer si estás ayunando. ¿Sabes cómo me siento? Fea, horrible. A mí nadie me quiere. No, mi niña, no seas tontita. Sos linda, siempre lo has sido. Apenas te salieron los pechos, te unté sangre de paloma para que te crecieran. Y te unté los párpados con culmela para que te salieran las pestañas tupidas y largas. Y te di miel verde para que la voz te sonara como el agua. Lo que te enseñó la curandera de los hombres, ya lo probaste y lo vas a seguir probando. ¿Y por qué no conseguís algo para dárselo a Raúl? Porque los brujos dicen que los doctores también son brujos y no hay que hacerles nada.
¡Ay, Nani, soy tan infeliz! Le vaya bien. Muchas gracias, doctor. Diego, ¿qué pasó? El Antonio llegó a mi casa y se llevó a la María. Hablaron un rato y ella nomás me dijo, ya me voy. Está medio revuelta la plaza. ¿Por qué? ¿Les pusieron un nuevo impuesto? No, son cosas de las lavinas. Están resentidas con usted. ¿Conmigo? ¿Yo qué les he hecho? Bueno, nada. Tal vez, según se vea. No entiendo nada. Es por lo de la muchacha india. Usted sabe cómo es de racista mi gente. Ah, ya entiendo. Pues dígales que no se preocupen, porque la famosa muchacha ya se fue a su pueblo. No me diga. Por lo visto, eso le alegra hasta a usted. Pues sí, pero me alegro por usted, porque así dejarán de comérselo vivo. Hermanita del doctor Zamora, ¿verdad? ¡Qué linda! Señora de Zamora. Ay, qué gusto conocerla. Pase adelante, por favor. Está aquí su mesa. Pase adelante, por favor. Federico. Este es el cuarto del doctor Zamora, la clínica. Ya a ustedes les hemos reservado el mejor cuarto de todo el hotel. Es el único que tiene baño privado. Pero pronto le pondremos a otras habitaciones, comenzando con la de nuestro querido doctor. Aquí estamos. Pasen adelante, por favor. Se ve cómoda y muy limpia. Me alegra que le guste. Pues sean bienvenidas y cuando quieran ya está la cena. Con permiso. Muchas gracias. Está muy bonito el cuarto, ¿no crees? Ay. Me duelen los pies. Niña, por Dios, ¿qué sentado es ese? Fueron 6 maletas las que bajamos. Ay, de sí, y la ropa que trae. Ropa, sí, no sabía que venía. Ay, no tienen razón, tan fea la ropa. Ay, uy, sí, ay, sus zapatos, sí, el vestido. Todo estaba sabroso. Bueno, es que también el viaje da hambre. El postre de plátanos estaba caliente. Ya me extrañaba que no le encontraras un pelo a la sopa. Es que no soy tan conforme como vos, que todo te gusta en este pueblucho. Todo. ¿No es cierto, mami? ¿Y cuándo vamos a conocer a tus amigos? Mañana por la noche iremos a ver a los Arriaga, que son gente muy amable y muy bien. Ya me imagino las fachas de las damas. ¿Y cómo están los hombres? Los de estos barrios siempre parecen empleados de almacén de dos puertas. Bueno, varios de tu repertorio personal no se parecen a Clark Gable. Pues eran mejores que la pintarrajeada de la Carmelita, esa con quien andabas. Niños, por favor, no se peleen. No vayan a arruinar la temporada. Recuerden que hemos venido a pasarla alegre todos juntos. Te voy a agradecer que te comportes como señorita seria con la gente de aquí. Acordate que este es puro pueblo. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, que no te dediques a enseñar tus encantos, como es tu costumbre. No te preocupes. Voy a portarme como la serrana esa que describís como la Sofía Loren de las montañas. ¿A quién te referís? A esa que le describís a mi mamá. Con que violás sus cartas. Esa puerca costumbre no te la conocía. Imagino que te da vergüenza enseñarla y que no la llevas a casa de tus amigos. ¿Cómo es? Usar argolla colgada en la nariz. Te preocupes. Déjalo, no es nada. Thank you.
tanto. Pensará más en un lugar. Sí, pero es tu vacío. ¿Tú no quieres comerla nada más? No, ¿no? Gracias. ¿No? Siento mucho tener que pedírtelo, pero las cosas no pueden seguir así. Su indecencia me está perjudicando socialmente. Bueno, por el estilo andan los jóvenes ahora. No, madre, todo tiene sus límites. La otra noche me tuve que salir de la reunión para no ver el extremo de vulgaridad a que ha llegado tu hija. Sí. Yo le llamé la atención, pero ya no me hace caso. Voy a ver si me escucha hoy cuando vuelva. Esto no tiene solución. Te ruego que se vayan de aquí cuanto antes. Está bien. Tienes razón y lo siento, porque me encantaba tenerte cerca después de tanto tiempo de no verte. Diego. Diego. ¿Qué te pasa? Estás verde como si tuvieras diarrea. ¿Qué te duele? No dice nada, señor. No quiere nada. Se va a morir. Pero no entiendo. ¿Qué le pasa? Es que... Decime, por favor. Está brujeado, señor. Fue el Cotuc, señor. Por aquí mismo. Ya le dijo que se va a morir. No tengas pena. Se va a curar. Acabo de ver al Diego Rastún y se está muriendo. ¿Tú lo brujeaste? Yo no le hice nada, señor. Si no lo curas ahora mismo, te voy a romper la cara y te voy a demandar en el juzgado por homicidio. Ay, señor doctor. Yo solo jugando le dije para asustarlo. ¿Por qué lo asustaste? Porque le di prestados 10 quetzales y no me quiere pagar. Yo te los voy a pagar. Pero lo curas ahora mismo. Está bueno, señor doctor. Pero no te enojes conmigo. Ya regresó, ya regresó. ¿Quién? María, tu María, vino anoche. Thank you.
me dejaste? ¿Qué he hecho de malo que no te gusta? Vino mi tata a buscarme porque tenía muy triste su corazón. Más triste dejaste el mío. Por favor, no te vuelvas a ir. Yo no sé qué hacer si no estás conmigo. Voy a ver cómo me las arreglo para que vivamos juntos. Tengo un hijo en mi estómago. ¿Cómo lo supiste? Hace 2 meses que no me enfermo. Se lo dije a mi nana y ella me llevó con la mujer sola. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Qué te pasa? Estaba soñando muy feo. ¿Estás enferma de la panza? La que está enferma de la panza sos vos. Pero de una enfermedad muy linda. Pero vamos. Ya no voy a hacer nada. Ya me aburre. Si se quiere ir, que se vaya. Ella no se quiere ir. Pero también se quiere ir. Sí. Eso está claro. A mí no me gusta el trabajo. No deja platicar ni pensar. Es bonito el fuego. Me gusta más que el sol porque uno lo hace con sus manos y porque no duerme nunca. Sí. El fuego purifica y hermana a la gente. Sí. Lástima que queme. Echamos un trago, ¿verdad? No sigas, Diego. Ya llevas 2 meses sin chupar. Es que este es de lo mejor de antes. Del mío. Ya no se puede hacer nada. Ella va a parir. Mis hijos les hacen burla en la escuela. A mí ya no me saluda la gente.
ayer. No me quisieron vender nada en la tienda. Todo eso no es culpa mía. Yo nunca he rechazado mis responsabilidades. Ni de compañero, ni de padre. Los ladinos solo usan a nuestras mujeres para hacerles hijos. Y después dan la vuelta y se van. Yo no soy igual que los demás ladinos, Antonio. Yo me siento igual que ustedes. Vos sos ladino. Solo ladino. Vos solo sos ladino. Toda tu vida. Tu puta vida está del otro lado. Él quiere mucho a la muchacha. Si hasta en la cara se le ve. Vos no hables, cabrón. Vos sos de los naturales que se hacen criado de los ladinos para jodernos. No digas babosadas. Nosotros somos amigos. Él ha recibido en su casa a tu hija como si fuera suya. Pregúntale a María, pregúntale. Sí. Aquí has venido a esconderla porque no te atreves a vivir con ella. No te atreves porque sos ladino. Ella no puede vivir en el hotel. Ya estoy buscando casa. Hasta ahora gano lo suficiente para mantenerla. Nosotros somos más pobres que vos y podemos vivir con todo y familia. Pero yo soy el médico de los indios y me pagan con pollos y frutas, mazorcas de maíz y bendiciones. Bueno, bendiciones muy bonitas. A mí no me importa lo que sos, ni lo que haces, ni siquiera que seas el padre. A mí lo que me importa es la criatura y el nombre de mi casa. Los ladinos no saben lo que es eso. Los ladinos solo respetan el dinero. De por medio está la muchacha que quiero. Y por ella he roto con casi todos los ladinos de la ciudad. ¡No hables pendejadas! ¡Los ladinos no saben ni mierda de la vergüenza! ¿Estás creyendo que te voy a aguantar tus insultos, cabrón? ¡Te voy a matar, desgraciado! Lo he citado para tratarlo de su relación con María Shahil, la del cantón de Ismachi. No sé a qué se refiere. Esa muchacha es menor de edad. General. Calma, doctor. Calma. Me niego a participar en esto, que en último caso corresponde a un juzgado común. Precisamente. Yo tengo personería legal para iniciar causas penales. Sí, general. Que pasen esas personas. Sí, señor. Pase, pase. Estamos aquí para averiguar lo de la relación entre su hija y el doctor Raúl Zamora. Lo conoce, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué tiene que decir? ¿Yo? Nada, señor. ¿Cómo que nada? ¿Y usted? No sé de qué se trata. A ver, vos, ¿qué tenés que decir? Bueno, pues yo... ¡Habla, carajo! Pues yo vivo enfrente de mi primo Diego Rashtun. Y esa noche oí gritar en su casa. Y fui a ver qué era. Y estaba el doctor peleando. Y decían de la muchacha. Y también estaban muy bravos, con muchos gritos. Y después me citaron aquí. Entonces vine, me preguntaron.
Esos son los hechos. La muchacha es menor de edad. Pero veamos, ¿qué relaciones tenía su hija con el doctor Raúl Zamora? Él curó a mi mujer cuando se iba a morir de tifus. Y también no dejó que se enfermara todo mi pueblo. De manera que usted sigue creyendo que eso era tifus. Sí, señor. Eso es terquedad, ignorancia y ganas de hablar mal del gobierno. Al propio doctor aquí presente le mostré los documentos del Ministerio de Salud Pública, en donde consta que en este departamento no hay tifus. ¿No es así, doctor? Bueno, cualquiera puede equivocarse. Sobre todo en estas enfermedades de síntomas tan poco precisos. Puede retirarse. Perdóname, vos sabés. Me amenazaron. Sí, sí sé. Sos una mierda. Extraña gente, ¿verdad? Sí, general. ¿Qué le parece si vamos a donde los Arriaga a tomar unas copitas? Excelente. No está mi tata. Mejor te vas. Sí, pero yo vine a verte a vos. ¿No me das un cafecito? No hay. No te vayas, por favor. Quiero explicarte lo que pasó donde el general. A veces hay que fingir un poco. Para evitar los peligros, hay que buscar la amistad del general, porque él puede hacernos mucho daño. Ahora vos y yo ya somos libres para vernos. Yo tengo mi casa. Vos ya no sos de aquí. Vos sos mía y vamos a ir a vivirnos juntos a una casa. Nuestra casa. No. No somos iguales. Sí, María. Todos los que se quieren son iguales. Me voy a casar con vos. Si querés. No tenés malo tu corazón, pero está mentirosa tu boca. Aparte son los ladinos. Aparte los naturales. Vas a ser madre de un hijo mío. Yo quiero cumplir con mis obligaciones. No hay hijo. ¿Cómo? Quiere decir que me engañaste, que no estás embarazada. No hay hijo en mi estómago. De tal modo que ya no me querés. Y ya no tengo obligaciones de padre. Mejor te vas. Perdóname.
Que vengan los grandes señores a secar las lágrimas de los hombres. Que vengan, que vengan. Seguime. Como te dije, solo Dios puede velar por tu hijo. Vos solita no podés criarlo, ni educarlo, ni ponerlo en la escuela para que se vuelva un hombre cabal. Y por todo eso necesita bautizarse. ¿Y no le va a pasar nada? No, criatura. Esta ceremonia es preciosa. Ya lo vas a ver. Yo seré la madrina y me toca entregárselo a la iglesia. Y si algún día vos faltaras, yo me haría cargo de él con mucho gusto. Ahora vengo. Voy a avisarle al padre que ya estamos aquí. Te venimos a pedir que curaras al ternero. Y ha seguido peor. De nada han servido las candelas. Que venga San Bernardino, Siete Mosh, los señores del cerro. Que vengan a ayudar a estas pobres gentes. Aquí te traemos las candelas para que comas y seas bueno. Pero si no curas al ternero, vamos a andar diciendo que recibís las candelas, pero no haces el milagro. Dos simosh, tres simosh, cinco can. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué le pides a la iglesia de Dios? El bautismo y la gracia de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enciende la candela. La comunidad cristiana recibe a este niño con gozo en el corazón. Te ordeno, espíritu inmundo, que salgas de esta criatura indefensa. Venimos a llevarnos al niño. Es la casa de Dios y estamos honrándolo. El niño es nuestro, de nadie más. Solo de Dios puede ser este niño. Pronto, maldito diablo, reconoce tu crimen. Estoy entregando a este niño al único y verdadero Dios, el que ha de condenarnos o perdonarnos a todos. Aparte son los ladinos. De los naturales. ¡Fuera de la casa del Señor! Esta casa también es de nosotros.
la hicieron nuestros padres con sus manos y nosotros la llenamos de oraciones y de lágrimas. ¡Váyanse! Antes de que caiga sobre ustedes la ira de Dios. Nosotros no tenemos nada contra él ni contra los santos. ¡Nos vamos a llevar al niño! ¡Auxílianos, Dios mío! ¡Piedad, Señor! Mejor se van, tata. Os bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Id con Dios a donde quiera que vayáis. Los señores del mundo están dormidos. No oyen la palabra de los hombres. ¡Que despierte! ¡Que despierten! ¡Que venga San Juan Apóstol! ¡San Pablo Apóstol! ¡San Jorge Apóstol y su dragón! ¡Y el señor Palaz Chabajay, Nahual de los Caminos! ¡Que vengan a escuchar la palabra de los hombres! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Señores de todas las cosas, están dormidos. Están dormidos. No oyen la palabra de los hombres. Que venga Cabacuil, corazón del cielo, el Señor de todo lo que es y todo lo que no es.